Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar siempre pendiente de lo que hacemos acá en Lo Dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, acá, dale suscribir, dale seguir en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, siempre estamos allí. Ya hemos sobrepasado los 1.300 personas suscritas. Queremos 100.000 más. 100.000 más queremos para fin de año. Y estamos a 2 de noviembre. Señoras y señores, por aquí viendo lo que está pasando, es una pena. Uno tiene hijos y uno los ama, uno quiere lo mejor para ellos, uno quisiera, uno da la vida por ellos, uno da la vida por los hijos. Dice el senador no progresista Gregorio Matías: amo a mi hijo, pero si él falló, tiene que cumplir. Partiendo de esa premisa, partiendo de ese comentario que hace el senador, es verdad, uno para los hijos quiere lo mejor, uno quiere que obtengan todos los éxitos, que tengan todas las victorias, que tengan toda la preparación, que tengan todo dentro de las posibilidades, ¿no?, de uno como padre. Pero se descarrilan y lamentablemente muchos se los están perdiendo en las carreteras, en las calles. Mala junta, gente que no le da un buen consejo, gente que no quiere lo mejor para ellos. Y eso está ocurriendo en nuestro país. Gregory Matías, hijo del senador, jovencito, yo creía que tenía menos, tiene 27 años. Ya lo habían procesado por un vehículo robado. Las agencias federales se hicieron cargo del jovencito, asumieron custodia del menor, o del menor no, ya tiene 27 años, asumieron custodia de Gregory. Lo encontraron, viajaba de pasajero en un vehículo cargado de armas de fuego, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una intervención de la Policía Municipal de San Juan, en el área metropolitana, en el área de San Juan precisamente. Y lo tienen detenido. Vuelvo y digo, uno quiere lo mejor para sus hijos, uno quiere lo mejor para ellos. Definitivamente, a veces no se puede dar con el éxito en la crianza. A veces no es que fallemos, es que ellos se juntan con gente que no le da el mejor consejo. Eso es lo que está pasando, no le da el mejor consejo. La persona menos indicada es la que se reúne con él, conversa con él y le dice: mira, tírate por aquí, haz esto, haz lo otro. Y lamentablemente ese jovencito, esta jovencita se descarrila y encuentra la muerte en ocasiones en la calle, lamentablemente. Pero con eso yo digo que hay que ir a la raíz, hay que ir a lo más profundo de la familia. El jovencito se está perdiendo, se tiró a pérdida en el bajo mundo, en lo delictivo, lamentablemente. Y ahora pues el padre está sufriendo, el padre está atravesando situaciones difíciles. Y lamentablemente escucho a personas y leo en las redes sociales la gente burlándose, riéndose, criticándolos hasta por la política, señores. Hasta en eso meten la política, lamentablemente, las personas. Hasta en eso de una situación tan sensible, tan íntima como lo es atravesar por una situación como esta, ya rápido lo vinculan con la política, lamentablemente. Pero a esas personas que están criticando, quejándose, burlándose, les digo: usted tiene sobrinos, usted tiene nietos, usted tiene primos, familiares, usted tiene familia. ¿Verdad que sí? Usted tiene familia. Tiene hijos menores, tiene hijos jovencitos, tiene nietos jovencitos, tiene sobrinos jovencitos. En la familia hay sobrinos, hay gente jovencita.
Digo jovencitos porque lamentablemente son los que se nos están perdiendo en las calles, ¿no? Pero tengan cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cuando criticamos, cuando señalamos. Señalamos con un dedo y hay tres mirando para atrás, lamentablemente. Tengan cuidado, no critique. Hoy puede ser el hijo del senador, mañana puede ser un sobrino, un nieto, un primo, un familiar, alguien de la familia, quien está pasando por esto. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.